Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile después de bastante tiempo. Y es que pues ya había dejado incluso de traeros las novedades de Japón, las novedades de Canadá. Lo último que traje fueron los Summons de Noel en la versión canadiense. Pero bueno, aquí estamos para dar esta noticia tan esperada que llevábamos, pues eso, tantísimo tiempo aquí, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, diciendo va a llegar hoy, va a llegar hoy, llega mañana. Pues bueno, se ha hecho esperar, pero como siempre os he dicho, lo bueno se hace esperar. Y es que Black Clover Mobile por fin anuncia su fecha de salida, que es nada más y nada menos que el 30 de este mes, el 30 de noviembre. Así que gente, dentro de apenas 2-3 semanitas vamos a poder estar jugando a uno de los juegos que más llevo esperando de toda mi vida, lo cual es sorprendente porque nunca me hubiese podido llegar a imaginar que llevo tanto tiempo esperando un jueguito de móvil. De verdad, ha llegado hasta un punto que la verdad es que hasta me sorprende. Me vi Black Clover aproximadamente hace ya más de un año, o sea, lo cual es también sorprendente. Fue una serie que me enamoró, fue una serie que me encantó. Después de Naruto, me atrevería a decir que es de las mejores series que he visto en cuanto a shonen, que maneja los sentimientos y que habla de los sentimientos de los personajes, y eso a mí siempre me emociona muchísimo. Y me encantó, de verdad, y tenía muchísimas ganas de que saliese este juego, un proyecto y un juego que tenía una pinta espectacular y que, pues bueno, casi ha sido boicoteado por la propia empresa por esperar tantísimo para que saliese, ¿no? Pero finalmente lo tenemos por aquí y yo creo que todo el mundo que estaba frustrado, frustrada por el hecho de que no salía el juego, pues evidentemente ya está aquí el jueguito. Y sí, ha sido duro, tantísima espera, pero ya lo tenemos aquí para disfrutarlo en nuestros teléfonos móviles, emuladores, como lo quieres llamar, como lo quieres jugar, ¿no? Así que gente, este día 30, jueves, día 30 de noviembre, estaremos dándole una barbaridad de caña a Black Clover Mobile, por supuesto. Así que os voy avisando de que vais a tener muchísimo contenido durante estos próximos 20 días. Vais a tener bastantes vídeos del estilo cómo empezar, qué recomendaría y cosas así. La versión canadiense al final va a venir, perdón, la versión global al final va a venir con algunos cambios que trajo la versión canadiense. Esto sí que es algo con lo que, bueno, reconoceros que no estoy de acuerdo. Siempre os he dicho que os traigo todas las noticias, tanto buenas como malas. Y evidentemente, pues eso es algo bastante, bastante malo. Pero nos adaptaremos y estaremos jugando a este maravilloso jueguito que ya os digo que merece, vamos, una auténtica barbaridad la pena, de verdad. Os lo digo totalmente en serio. Como última noticia, mencionaros que Black Clover Mobile ha llegado a todos sus preregistros. Como estáis viendo por aquí, 5 millones de preregistros. Ya me jodería no llegar, la verdad, porque después de tantísimo tiempo, pues oye, ha dado tiempo de sobra. Y aún así, estoy seguro que durante estos 20 días que quedan hasta la salida del juego se van a registrar muchísimas más personas. ¿Por qué? Porque ahora es el verdadero momento de hype. Ahora es el momento de predescargar el juego o pre-registrarnos al juego, mejor dicho. Y solo nos quedan 20 días más de espera para la salida de este maravilloso jueguito. Así que nada más, no tengo mucho más que decir, gente. Ya os digo, durante estas semanitas os estaré trayendo algunos videitos, como por ejemplo el concepto de hacer reroll en Black Clover Mobile, cosa que sí que recomiendo, lo recomiendo bastante, porque al principio vais a necesitar ciertas unidades para avanzar. Ya os digo, tendréis un videito al respecto. Algunos consejos, como cosas que deberíais hacer al día a día, que se nos pueden saltar bastante fácil, porque sí, estamos acostumbrados a este tipo de juegos y estamos acostumbrados a, bueno, tengo que hacer diarias, tengo que hacer esto, tengo que hacer tal, pero en Black Clover Mobile hay alguna que otra cosita extra que realmente son bastante importantes y que pueden pasar desapercibidas, con lo cual, pues no os preocupéis, porque en estos videitos, después de haber jugado tanto la versión japonesa como la versión canadiense, os estaré informando sobre todas estas cosas tan especiales que tiene Black Clover Mobile y que no debéis olvidar, y muchos más consejos que vendrán en los próximos días. Así que ya os digo, estad suscritos al canal, estad suscritas al canal, porque realmente merece la pena para enterarnos de absolutamente todo lo que tendremos que hacer en nuestro futuro juego favorito, porque sí, por fin lo vamos a poder jugar, de verdad. Porque después de tanta versión canadiense, después de tanta versión japonesa, por fin vamos a tener el juego en español, que esto también es algo que se agradece.
y por fin vamos a poder jugar al juego sin necesidad de bajárnoslo de QAPP o de utilizar VPN para irnos a Canadá. Ya está bien, ya iba tocando. Por fin vamos a poder disfrutar de este maravilloso jueguito. Así que nada, gente, no sé cómo alargar más este vídeo, la verdad, honestamente. Dentro de poco estaremos disfrutando, así que una maravillosa noticia la del día de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.